Hermanos, aquí estamos una vez más en este tu programa, La Red de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu. Y vamos a continuar con esta cualidad número 36, de plenitud del ser humano, creciendo a la altura de Jesucristo, basado en el libro del hermano Salvador Gómez, Plenitud del Ser Humano. La cualidad número 36 dice, tomado de San Juan 6, versos 14 y 15, dice, al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que lo intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos ponemos un poco en contexto. Este verso de Juan 6, 14, 15 es lo que prosigue después de Jesús haber alimentado a la multitud, más de 5,000 personas, haber dado de pan y habiendo recogido todo lo que quedó, no lo que sobró, lo que quedó. Se llenaron 14 canastas, dice el Evangelio. Y la gente, viendo ese prodigio, viendo ese milagro, dice, verdaderamente es el profeta de Dios, es el Mesías que esperábamos. Y el pueblo judío en aquel entonces, ocupado, dominado por los romanos, ellos esperan un libertador como Moisés, un hombre fuerte que hacía prodigios milagrosos como aquellos prodigios que hizo Moisés en Egipto con las plagas, que entonces obligaron a que el faraón dejara libre al pueblo. De igual forma, el Mesías esperado en aquel entonces por el pueblo judío era un Mesías fuerte, rey, vencedor, que oprimiera, que masacrara, que derrotara a los soldados y el imperio romano y que entonces le diera la libertad a ellos de culto, de circulación, de comercio, que es lo que muchas veces aspiramos tú y yo, tener un Cristo Rey que reine en nuestras vidas y que nos prospere, que nos dé dinero, que nos dé bienestar, que nos permita mantenernos en espacios de lujo, lo que gracias a Él, al Padre, a su trabajo también lo han logrado, lo están logrando. Y a veces tenemos la falsa expectativa de que si no estamos prosperando económicamente o no tenemos cuerpos saludables o no tenemos las mejores condiciones en nuestra vida y en nuestras casas, pues entonces Dios no está con nosotros. Entonces Él no es el Mesías, Él no es la gran promesa. Y bueno, y esa es una de las dicotomías filosóficas, históricas, de cómo Dios, que es Dios todopoderoso, el Dios de lo bueno, de la abundancia, cómo entonces permite que seamos pobres, que tengamos pobreza, que haya dolor en la humanidad. Que nosotros que nos profesamos sus hijos y que lo modelamos y que lo predicamos, pasen en nuestra vida situaciones, ¿sí? Es así, la vida de Cristo es un reflejo de lo que va a ser tu vida y lo que es mi vida. Lo que tenemos que siempre vivir esperanzado en la promesa. En la promesa de que nunca vamos a estar en la cruz, de que nunca vamos a sucumbir en el infierno. ¿Y qué es estar en la cruz y sucumbir en el infierno? Nunca nos vamos a quedar muertos y nunca vamos a tener un dolor eterno como es el dolor que los infiernos dicen que tienen. Los que vivimos en Cristo sabemos que a pesar del zarandeo, a pesar de la necesidad, a pesar de que nos embate el dolor, las preocupaciones, las situaciones, nunca vamos a sucumbir ante ese dolor. Con Cristo y en Cristo siempre vamos a salir victoriosos. El mal y las necesidades nunca tienen la última palabra en nuestras vidas como cristianos. Así que ánimo, hermanos, ánimo, que no importa por lo que estés atravesando, el Señor siempre va a salir victorioso, siempre te va a bajar de la cruz, siempre te va a levantar de la sepultura y siempre, siempre te llevará
si vives en él a la presencia de su Padre en el cielo. Bueno, entonces leyendo un poco sobre la cualidad 36, volviendo al libro, dice, Jesús rechaza el protagonismo porque una vez que la gente vio este prodigio, dijo, este es el rey. Este es el rey, lo vamos a proclamar rey para que él acabe con los romanos. Y Jesús, cuando pasaba ese tipo de situaciones en las multitudes, se escabullía siempre. Hay en otros pasajes de la Biblia que Jesús se escabulle. Y a veces no lo explica como lo explica aquí. Aquí lo dice. Aquí dice, dándose cuenta Jesús, no lo explica así, que lo querían echar mano para presentarlo como rey, se escabulló. Hay otro pasaje que dice simplemente que Jesús se escabulle. Y lo que los estudiosos de la Biblia dicen es que en esos momentos que Jesús se escabulle es que algún revoltoso que lo había en aquel tiempo, y revoltoso refiriéndome a uno de estos revolucionarios, de estos jóvenes o hombres comprometidos socialmente con los judíos, de decir, nosotros no somos el pueblo de Dios, nosotros no tenemos que ser esclavos de nadie, pues ellos por su propio esfuerzo querían derrocar al imperio romano. Entonces decían, vamos, aprovechaban esa multitud y se ponían a agitar y a hablar en contra de los romanos. Y entonces Jesús, una reunión que era de formación, una reunión que era para sanar y apoyar al pueblo, si se estaba convirtiendo en un proselitismo social político, se escabullía y se iba. Porque ustedes saben que en ese entonces Jesús se podía reunir porque la esposa de uno de los intendentes de Herodes le conseguía permisos. En aquel entonces solamente podían estar 2 o 3 judíos reunidos. Si se reunían 4 o 5, ¡fup!, caía la guardia romana. ¿Qué es lo que ustedes están reunidos? ¿Qué es lo que están inventando? Pero si tenías un permiso del intendente del lugar, del gobernador, de que tú ibas a tener una reunión religiosa o una reunión familiar, que ahí no iba a haber ningún tema político, entonces ellos te lo permitían. Y esa esposa de uno, de ese intendente de Cusa, era que le resolvía los permisos a Jesús, dicen los estudiosos. Y por eso se podían juntar multitudes, porque no se hablaba de política y de revuelta en esos espacios. Entonces, cuando eso se presentaba, Jesús cumplía con su acuerdo, me imagino. Y Jesús no decía, yo no vine a esto, ni me estoy reuniendo por esto, ni mis permisos son para esto. Y se escabullía. Pero él no tenía ni quería el protagonismo. Y muchas veces nosotros, en nombre de la caridad, probablemente esperamos mucho protagonismo. Hoy la tecnología y las redes sociales nos permiten divulgar de forma muy fácil lo que hacemos. Y esperamos en Cristo y en Dios que tú no uses la caridad y el servicio para promoverte, para promover tu persona. Porque no hay nada malo en que lo hagas, pero si lo sigues haciendo, vas a tener la paga de la tierra. La paga de la tierra. Vas a tener el reconocimiento social de que eres un hombre, eres una mujer de bien. Vas a tener muchos likes y mucha gente que te va a seguir. Y eso es bellísimo, que Dios te lo bendiga y te lo permita seguir creciendo. Y vuelvo y te explico, desde mi punto de vista, no hay nada malo en eso. Pero ya estás teniendo la paga de la tierra. Y Dios nos dice, no busque la paga terrenal, busca la paga del cielo. Y por eso la invitación que nos hace es que no busquemos protagonismo en las obras de bien, en las obras de servicio, en las obras de caridad que hacemos. Que el Señor te bendiga, te guarde, que te dé siempre la posibilidad de servirle a Él a través de tus hermanos, de mis hermanos, a través de la necesidad. Y que te dé la gracia de no sentir que tengan que reconocerte, que tengan que verte haciendo el servicio a Cristo y al necesitado, sino que tengan la fe y la certeza que cuanto das al que lo necesita, estás recibiendo reconocimiento de tu acción en el cielo. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Y que sigan con la programación de este canal de Cristo que es Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Hasta un próximo encuentro.
Thank you.